Ya está. Ahí está, oye, aplaudí. Ajá. Salté el protocolo. El protocolo es aplaudir. El ritual. El ritual, cabal. Sí, pero es que vos aplaudas, ¿no? Ajá. Yo soy el clavado con eso. No, pero está bueno. Alguien tiene que hacerlo. Ey, por primera vez en la historia de este podcast tenemos un puto guión. Yo diría que algo parecido. Una guión. Suerte de guión, la verdad. Sí, sí, también si vieran esta mierda dirían, eso no es un guión, pero es más de lo que teníamos. Vaya, un temario, digamos, entonces. Quiero pedir disculpas de antemano porque estoy enfermo, así que van a estar escuchando mis mocos. Sonidos. Van a escuchar cómo me trago mis mocos a lo largo de este capítulo. Qué asco. Y eso que hoy estoy monitoreando yo también. Vos también vas a deleitarte. Bácale, y eso sí me molesta. No, eso no. Voy a. Nada más me voy a alejar por ratos para toser. Gracias. Ajá, eso va a ser todo. Les voy a hacer ese favor. Vaya, mira, este fin de semana ha sido muy especial para mí porque yo el sábado temprano me di cuenta que no quería formar parte de Twitter. Ah, ok. Y no cancelé mi cuenta, sino que simplemente dije, ya no voy a revisar esta mierda todo el fin de semana. Así que no me di cuenta qué puta. Te volviste apóstata de Twitter. Y eso que lo hice, y eso creo que habla volúmenes, porque lo hice en un momento donde pudo haber cagadal en la asamblea otra vez, ¿verdad? O algo. Y me valió verga. ¿No te enteraste de nada hasta cuándo estaba? Hasta ahorita en la mañana. Que lo estábamos. Hoy es lunes, a propósito. Lunes. Estamos grabando el mismo día que publicamos esto, así que está bien actualizado esto. Primero que nada, ya ¿cómo la South pasaste Park? En el 14 de febrero? 14F, llamémosle, porque ya se puso de moda. 14F, mi 14F fue. Pues malo realmente, porque me enfermé y me fui a mi casa como a las 5 de la tarde y ya estaba dormido. Hubiera sido bueno estar dormido a esa hora, pero sin estar enfermo. Cuando estás enfermo no es como yo creo que vergón dormir, ¿verdad? Cualquier viernes, cualquier día después del trabajo es un buen día para hacer tiempo, para pasarlo con alguien que tú querés pasar tiempo. Que alguien sí, que claro. Significa lo suficiente para que tú pases tiempo con esa persona. No hay que clavarnos tanto para hacer algo el 14 de febrero que te lo piden, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si tienen pareja, no recomendaría que se lo tomen tan a pecho porque probablemente pero si tienen pareja también. Y tampoco tienen, te puede valer verga, ¿verdad? Y porque tienen la disposición, la presión social es algo que castiga al ser humano un vergo de pasar juntos y esto puta, no vayan a un restaurante, mejor salgan del guacal, vayan sí. A alguna puta, vayan a un motel, aunque me imagino que van a estar bien llenos, no necesariamente a coger, pues a tener un momento vergón. Pudiste haber dicho hotel, pero dijiste motel. No, porque los hoteles aquí no son tan comunes. O a la casa de alguno de los dos, pues en un parque o algo así. Ajá. Pero los restaurantes se ponen horribles, me imagino. O hace el esfuerzo de preparar una cena. Ajá, por eso. O prepararla juntos. De verdad no estoy hablando de algo sexual ahorita, pero sí es como, puta, no vayas a un restaurante porque seguramente va a estar bien. Ajá, qué bien la vas asqueroso. A pasar en ese vergue. Sí, no, ajá, te vas a emputar más de lo que mejor vas a disfrutar. Podrías ir el 13 o podrías ir hoy 17. Pues sí, al suave. Lo que sí que el viernes 14... tenía que ir al súper ya algo noche. Ah, lo siento mucho. No, estaba solo. Estaba tranquilo. Sí, yo dije, qué vergón. No, yo cuando salí, yo sí salí tranquilo a la hora normal del trabajo y logré zafarme de la trabazón, pero sí, era un caos terrible. Porque se juntó el día de pago con viernes. Con el día del amor. Con el día del amor. Mala trifecta. Mala combinación. Sí. Amor sí, y sí. Dinero, horrible combinación. No la recomiendo. Mejor sean pobres. O solteros. Sí, no agrego nada a tus comentarios, la verdad, fíjate, creo que están bien dichos. No suele suceder. Es cierto, casi nunca coincidimos. Siempre hay un pero. En estas cosas. Y ahora no. Bueno, como lo anunciamos, hoy sí tenemos una idea de qué vamos a hablar, así que no es mentira. Ey, se apagó la cámara. No sé. Está haciendo bulla. Está haciendo ruido la GoPro. Sí, cabal. Vean, esto podríamos decir que lo vamos a editar, pero no lo vamos a editar. Sí, no vale verga. Qué huevo estar editando. Sí, cabal. Y además, el objetivo es que se den cuenta que hablamos como ustedes. Somos reales, ya lo hemos dicho. Sí, esto es genuino. El pitido del pan, las verduras, la GoPro jodiéndose. Cabal, es crudo esto. Este material es crudo, como la vida. Bueno, vamos a poner aquí una imagen de problemas técnicos de los Simpsons. De algún Arlequín, ajá. De los Simpsons, ajá. Vaya, mira, vamos entonces a poner la cara de Walter Araujo en este espacio, en video. Cabal. La semana pasada nosotros grabamos viernes.
Entonces no cubrimos o no discutimos apropiadamente. En cinta, digamos, o no quedó grabado nuestras impresiones, sobre todo sobre el buquelazo, digamos, ¿verdad? Como le han llamado a algunos medios. Trademark ahí de... ¿Qué? ¿Factum es? Creo que sí. Sí, suena algo que diría Factum. Ajá, sí. El sí, hashtag no, 9F. No soy muy fan de algunos nombres que ponen así. No solo Factum, en general, algunos... A mí me suena bien vulgar. O sea, no digo que tiene que ser un nombre exquisito y delicado, pero sí me suena como... Es que sí, mira, hay una... Como que le resta seriedad al evento, a la seriedad que realmente tuvo el evento. Exactamente. Hay una línea bien delgada entre una sensación viral porque hay creatividad y genialidad cómica. Ajá. Y los medios siendo ese papá que no entiende cómo hablan los jóvenes. Y ajá, así el suena. El lazo suena, ajá, como bien grandilocuente, bien me estoy parando en mi torre de marfil a juzgar, ¿verdad? Ajá, cabrón. A cierto punto es como el periodismo incómodo o algo así, ¿verdad? Suena así como bien de, bien como prepotente, como, no sé, como... Se va a poner a grabar desde el cel porque se jodió lo... Condescendiente, no sé. Ajá. Agrandado, no sé, no estoy seguro cuál palabra quiero ocupar, la verdad, pero digo, lo siento como se bien... pierde por completo la seriedad. La idea, ajá, la idea, sí. Pero bueno, más allá del título, pues básicamente ocurrió que el señor presidente de la República llegó a... Pues a lo que originalmente parecía una manifestación hacer en frente presión, de la digamos. Asamblea, hacer presión, que pues mira, te puede gustar o no te puede gustar, pero pues al inicio, o sea, la primera parte de lo que pasó ese 9F era como... A mí mira, okay, que Nayib está bueno. Le dé mierda a los diputados, está bien. Yo entiendo de entrada que es un ardid político o publicitario, porque sí es para seguir desgastándolos. Claro. Esta es parte de la campaña y por eso es. Claro. Por otro lado, es parte también de su campaña proactivamente, porque ese va a ser su punta de lanza. Es lo primero que vamos a sentir todos como salvadoreños es que está más seguro el país. O sea, algunos porque dijeron... la economía, aunque esté buena, vamos para que llegue a donde estamos cada uno de nosotros, se va a tardar mucho más. Claro. Pero la seguridad... Sí. Sí. Algunos en Twitter dijeron, este fue prácticamente como el lanzamiento de campaña del 2020-2021. Y digo, sí, yo suscribiría esa opinión, la verdad. El problema es que la idea, creo yo, que la idea es quememos la asamblea. No... Como que en un sentido figurado. Ajá, yo creo ajá. que la campaña es quememos la asamblea, la vieja asamblea. Claro. O sea, que quememos a los viejos políticos. Ese es el mensaje, creo yo. Pero no lo manejo bien. Porque el mensaje era quememos físicamente el instituto o el órgano legislativo. A ver, lo que pasa y también así, es que... Así como se puede leer. El mensaje de quememos la asamblea... igual yo lo entiendo en el sentido figurado, pero se le olvidó que le estaba diciendo este mensaje, perdón, pero se la estaba diciendo a Nayib Livers, entonces pues como que no tienen muy no, como que no son muy avispados, ¿me entiendes? Entonces sí. Como que entienden muy literal mucha asunto gente, es que mucha gente no estamos yo no quiero que no estamos humillando a alguien que crea en Nayib o en nuevas ideas. Cualquiera que es muy fanatista. Sí, no, cualquiera, de cualquier lado. Y sabes que estaba sí, claro. Justo antes de grabar, estaba viendo Twitter y entendí quizás por qué sacaron a Dawison, los videos de Dawison, porque vos me dijiste que no hay ningún aniversario de nada. Entendí que no. En la nueva temporada de Narcos, Narcos México. Ah, parece. Hay un, cierto, hay un sí, ¿cómo sí, se llama? Sí, una sí, sí, referencia a la situación sociopolítica entre Estados Unidos y la región, el Triángulo Norte. Ok, ajá. Y cómo hay referencias a cómo Estados Unidos financió capacitación militar en la región para asegurarla, entre comillas. Ajá. Uh-huh. Entonces, parece ser que en ese, porque yo esta última no la he visto, no la he comenzado a ver todavía. Parece ser que hay una escena donde sale Dawison. Ok. Entonces, uh-huh. Esto puede leerse mal. ¿Verdad? Entonces me imagino que por eso es que quizá los de Arena estaban haciendo su campaña. Puede ser. Pero, ¿cómo te quitas ese vergazo? Pero la verdad? Ahí nos adelantamos un poco uno de los temas que queríamos tocar, pero ahí hay claro. No, pero yo quería decir... No hay peor ejemplo de fanatismo que con Dawison. No, pero yo quería decir esto. La primera parte de lo que pasó el 9 de febrero fue... Te puede gustar o no te puede gustar o incomodar o lo que vos querrás... Pero me pareció que fue una, más allá de un debate ético, de si el presidente debería estar haciendo esto, no usando recursos no del Estado, todo bien. Para mí el problema comenzó cuando él decidió entrar a la Asamblea.
Yo no creo que haya sido... Yo creo que no deberíamos usar las palabras tan a la ligera. Yo no creo que militarizó la asamblea, pero zampó militares en la asamblea, que es como todavía no llega a la militarización, pero estuvo muy cerca. Y esas imágenes de no sé cuántos habían, 40 militares dentro de la asamblea y el presidente del Ejecutivo sentado en la silla del presidente del Legislativo, simbólicamente son muy fuertes. Fuera de contexto e internacionalmente se ve grave. Es horrible. Y ahora entiendo una teoría, un sentir que yo tenía desde hace un vergo sobre Venezuela. Hoy sentí cómo se sienten los venezolanos. Ese fin de semana sentí cómo se sentían. O esta semana. Ajá. Por esta razón. No porque hay mucha gente que dice, ay, me recuerda a Venezuela. Ajá, entonces, es lo mismo. Este tema estuvo lleno de sutilezas que la mayoría de gente no ha tenido. Y no voy a decir, yo soy superior que ellos que lo está teniendo. Es que mucho de lo que he leído, son pocas personas las que han tenido razón o lo han visto más. Es que como el símbolo fue tan grande que el discurso en los medios nacionales e internacionales ha sido también grandilocuente. Exacto. Y es como, mejor veamos las minucias, revisemos estas cuestiones. Y yo creo que yo siento que estuvo un manejo comunicacional equivocado, se le pasó la mano. Por cómo veo la situación política del Salvador, viviendo en El Salvador, yo no creo que Nayib estaba intentando darle un golpe de Estado o golpe institucional o constitucional al país. Uh-huh. Él estaba haciendo presión y se le pasó la mano. Eso es lo que pasa. Y un montón de políticos han subido el tren del mame, diputados sobre todo, gastando al país. Y ahí se dan cuenta, analicen esto. Si a los diputados realmente les interesa el país, a ellos les interesa ganarle a Nayib. Sí. Cuando desgastan al país, Nayib hizo lo que puta quiso. Uh-huh. Y ya dijiste vos, te gustó o no te gustó, ser malo o lo que sea. Pero ellos están haciendo más grande el fuego al final. Y tirando palabras como golpe institucional y los medios también. Pero los medios, pues ellos van a hacer su opinión, ¿verdad? Los políticos simplemente, después, cayeron los bonos, el valor de los bonos. Va a subir el riesgo del país para invertir en él. Sí. Pero todos están haciendo más grande la situación o la están sacando de proporción. ¿Por qué? Para desgastar a Nayib. Al final, el que sale perdiendo el país porque la percepción que tienen del país es la que sale dañada, ¿no? Yo creo que la situación sí fue bien grave. Sí. Yo no estoy diciendo fue grave para... Porque sí, es que como sin intención se le pasó la mano y se ve, estuvo nefasto, la verdad. O sea, a mí me parece que sí fue un error grave. Yo estoy de acuerdo en que no fue un intento de golpe de Estado. Yo creo que simplemente calculó mal. Está acostumbrado a que todas las operaciones que ha hecho frente al público masivas le han sido exitosas y esta no fue exitosa. No porque no llegara gente, sino porque las condiciones no se dieron como él esperaba. Entonces, los diputados mostraron algo de carácter, la verdad, porque no le dieron el culo. Claro, que es lo que les claro, esperaba. Claro, ajá. Que fue, de hecho, probablemente la primera victoria que han tenido los partidos tradicionales, voy a decir, frente a Nayib y Nuevas Ideas y todo este movimiento tan reciente, ¿verdad? Pero creo que no hubo intento de golpe de Estado. Creo que la institucionalidad se ha sabido defender a sí misma en este contexto. Lo hemos visto en los días posteriores. Por suerte se ha sabido defender a sí misma. Uh-huh. Pero el problema es, para mí, ¿quién está asesorando al presidente? ¿Cuáles son las decisiones que él está tomando? Y, perdón, pero volvemos al mismo puto problema. O sea, nos ha afectado ver militares en la asamblea por toda esta cuestión de democracia y todo esto que yo entiendo. Pero yo he visto a la misma gente pedir más militares en la calle, porque eso te anota seguridad. Es como la militarización nunca va a ser un puto buen camino para nada. Y desgraciadamente no sabemos si son las mismas personas las que tienen esa incongruencia. Yo por lo menos en Twitter he visto 3 o 4 que son los mismos. ¿Confirmás que son los mismos? Confirmo que son los mismos. Entonces es como, yo no sé si lo puedo extrapolar a más gente, pero es como, o sea, tenemos un problema con el tema militar. Y yo creo que, putes, quedaría para hablar un montón más, pero creo que las pandillas han servido como una excusa para que los militares sigan saliendo del cuartel, porque a los militares no les gusta estar encuartelados, están entrenando para no estar encuartelados. Ese es el trabajo de ellos, sí, ese, no estar ahí. Entonces ahorita, desde hace un montón de años, ¿no? De Nayib, desde Flores, de la mano dura y todo esto, los militares están en la calle. Y eso es algo que se intentó prever en los acuerdos de paz. Entonces,
Hay una eminencia. O sea, el problema es, Nayib llegó a la presidencia a través del voto democrático y como que se ha vuelto lo que, al menos el 9F, lo que parece es que teniendo las armas de su lado, intentó amenazar a la asamblea, no le funcionó y ahora está arrepentido, creo yo. Yo sí. Estoy casi seguro que está arrepentido. Sí, yo creo porque que le ha llovido mierda de todos lados. Lo mejor que pudo haber hecho era quedarse callado o pedir perdón. Pero no hay ninguna. Un problema. Le bajó al discurso, pero no se retractó, ¿verdad? No, claro, ajá, porque y sería eso comunicacionalmente. Es el buquelazo para mí. Ese es el estilo Bukele. El no retractarte. No retractarte. Y. Pero sí, hay que revisar la relación que como sociedad tenemos con los militares. Yo no estoy diciendo que los militares han sido los culpables esta vez, sí, pero en general hay un síntoma de algo mucho más grande. Vaya, ¿cuánto tiempo tiene El Salvador de estar poniendo atención a las noticias desde que Nayib está en la campaña? Quizá. Cabal. Entonces hay que hacer la tarea de ir a buscar el pasado. Y yo hablo por el burro es el primero que está hablando, porque yo también carezco de mucho conocimiento de historia política. Entonces lo acabas de decir, eso es cierto, no lo había reflexionado. La militarización o que los militares hayan salido a jugar, eso desde hace años viene pasando esto. Sí. Desde hace años el presidente tiene muy a la mano al ejército. Sí. Y nadie ha dicho nada. Sí, claro. Pero no lo venga a hacer alguien de afuera de los partidos clásicos que se arman, que ya hay un problema, se arma la casa, sí, de puta, ¿verdad? O sea, mientras lo hagamos nosotros nadie dice nada, pero no, si viene alguien de afuera a hacerlo, creo que fue nosotros. Sánchez Serén el que sacó las tanquetas, no sé si te acordás. Sí, no se nos olvide, sí, puta, yo vi tanquetas a la par de la Minerva en la U y es como puta, qué putas, esta mierda se la tomaron hace 30 años, vean, militares. Y siendo justos, alguien que me caía bien cuando era locutor nada más y que me cae mal por Tony Saca. Sus posturas. No, Tony Saca. No, que siento que no ha manejado bien en la transición hacia político es el Raúl Beltrán. Ah, ok. Que yo siento, sí, que en su momento él fue un pilar de la KL, pero no sé, a mí me recuerda ya mucho al hombre enojado gritándole una nube, la verdad. Es que son... Pero él hizo un punto sobre las tanquetas en su momento, ¿verdad? Ah, ok, no lo escuché. Era alarmante. O sea, no tenía que estar sucediendo. Claro. Era un despliegue innecesario. Creo que no... Poca gente lo dijo realmente, creo. No estamos haciendo tanto hincapié en todos los análisis que ya se hicieron respecto a lo que pasó en 9F. Creo que estamos tratando de entender todo lo que pasó y ver todas las aristas, que no solo una, es un montón de problemas los que hay. Obviamente la responsabilidad cae en Bukele, que es el presidente, pero puta, analicemos la situación de verdad. Ahora, fríamente. No, ajá, pero yo también diría que recae en los diputados, porque ese, yo te dije al inicio de la semana, este es una oportunidad de oro, porque sí es una cagada, la primera cagada en toda la carrera política, hay una cagada que es irredimible. Sí. Y en todo lo que le dan vuelta a la cagada para que contara una mejor historia, una diferente o una mejor versión una de la historia. Una que les convenga, vaya. Exacto. Ajá. Los diputados tienen pocos días para aprovechar y ganar puntos políticos. Que ya para mí ya terminaron esos días. El sábado lo cerraron con un broche de pendejez. Sí, entonces, totalmente. Los diputados lo que hicieron, ¿qué fue? Ser grandilocuentes, ser exagerados, rasgarse las vestiduras. Puta, sacar la puta silla. O sea, Dios, la ¿qué silla. Fue eso? Yo lo primero que pensé, esas sillas son carísimas y la estás tirando a la basura. O sea, no entendés el subtexto de las mierdas que estás haciendo. Y se ve tan de quinceañero o quinceañera de... Iuk, no me gusta, te sentaste y tenés mocos. O sea, sí, qué pendejada. O sea, esa es la primera movida que haces es... desinfectar la asamblea legislativa. Gastemos un montón de dinero, no que lo hayan dicho, pero es casi que figurativamente lo que sí, hicieron. Sí, claro. Gastemos un montón de desinfectador, ¿verdad? Y todos, porque de ahí tenés a Walter Araujo, yo me voy a sentar, va a ser un honor para... ¡Qué puto honor! Es una puta silla. Puta, eso no lo dije. Sí, no, Gallego. ¿Qué puta es Walter Araujo? No, Walter Araujo, Guillermo Gallegos. Guillermo Gallegos, que puta, está también ahí, dijo, yo voy a agarrar la silla, para mí es un honor sentarme en eso. ¿Qué puta honor? ¿De qué puta estás hablando? O sea, sí. ¿Cuántos putos años tenemos? Acabo de caer en la cuenta que le dije la meculo. ¿A quién? A Guillermo Gallegos. Pero si es lo que es. Libertad de expresión, llamémosle. Bueno, tiene fuero, pero el fuero no, tampoco es que... No, yo digo porque que yo soy el que sale, me estoy exponiendo. Te van a matar. Si pero ajá, queda grabado esto y vos tenés la responsabilidad de que la Emara lo escuche si me pasa algo.
Ok. Bueno, la cosa es que sí, mira, entre todas estas cagadas y exageraciones, el colmo, no sé si se hicieron otra pendejada los diputados, aparte de rápido pasar de una narrativa de esto incorrecto a hacerlo una crisis y una emergencia que no era, en lugar de tener una discusión, en lugar de... Creo que sí quería... Proponer algo, en lugar de verse bien, en lugar de ellos... Lo que tenían que hacer era conservar la calma para verse bien, aunque sea. Y partamos de que... decir cualquier estupidez y con todo el fuego que tenía la asamblea, el calor que tenía alrededor del fin de semana, darle más a puta, entrevistemos a la ministra. Sí. Y no tenían ni bien planteada la pregunta, porque yo la única que escuché es la que se fue viral. Sí, la de la análisis bioquímica. Ajá, no sabían ni qué puta estaban preguntando. Yo igual, yo la verdad y que lo, no. Y vergón que la ministra no estaba desubicada porque se los pisó. O sea, ahí quedó bien claro. No importa qué más preguntaron con esas preguntas. Al final lo negativo. No, y es que sabes que también pasa que yo vi en Twitter que mucha gente que sí sabe del tema dijo sí se le puede hacer un análisis bioquímico al agua. Y empezaron, o sea, como que los diputados sí tenían razón. El problema fue que en ese intercambio que se hizo viral, los diputados tampoco supieron defender. O sea... Es que no sabían la diferencia. Ajá, entonces es como... Ellos hicieron la pregunta, no sé qué putas, le hicieron análisis bioquímico y él les dijo con toda seguridad, no se le puede hacer análisis bioquímico. Y como ellos tampoco saben, no le podían responder como lo hace gente en Twitter que sí sabe decir, claro, que se puede hacer por esto y esta razón. La pregunta estaba mal planteada porque es como le hicieron ver como que al agua se le podía hacer... O sea, mira, el agua era un ser vivo al que se le podía hacer un análisis bioquímico. También entiendo el tema de no nos clavemos en la semántica. Ajá. O sea, ¿entendés o no entendés? Es lo que estoy queriendo preguntar. Claro, lo que están preguntando es, no, ministra, lo que queremos preguntar es si al agua se le hizo una investigación para encontrar agentes bioquímicos externos. Ajá, algo así. Eso sí, creo que era lo que querían decir. Nadie tuvo esa respuesta. Y volvemos a lo mismo. Aquí hay una guerra de comunicación. Si esa repregunta sí se hizo, no se viralizó. Entonces, quien quedó mal fueron los diputados. Y volvemos a lo mismo. Están jugando un juego que no entienden. A nivel comunicacional, por lo menos, no lo están entendiendo. Y yo no sé... Desperdiciaron en la brecha que tenían de cagada de Nayib, de una primera cagada de Nayib, que además se le infligió él solo. Y que internacionalmente... Internacionalmente, diría yo que a nivel mundial, porque vi noticias de todas partes del mundo de esa mierda. Y no lo supieron aprovechar. O sea, puta, ya era... Ya era el puto col. Ya ahorita, ahora, ya ahorita ya los odiamos otra vez. Bajarle su narrativa, poner una foto del 14 de febrero bonita, quedarse calladito, bajarle. Y ya la cagaron. Y dejar que el pendejo de Walter Araujo. Ya le dije pendejo a Walter Araujo también. Yo creo que se lo merece. Es que mamador ese cabrón. O sea, que yo no sé si le están pagando o qué. A mí ¿Quién le pidió que se echara la cruz al hombro? Literal y figurativamente. La cruz negra al hombro. Yo lo que admiro de ese cabrón es la cara dura. Sí. O sea, puta, le sacan fotos con todos los putos partidos políticos que han existido en este país, vea. Con todos. Y el más ahí está, que el cabrón es del pueblo, vea. Yo no sé ni siquiera quién es, la verdad. Yo solo sé que para mí es una figura de... Era el presidente del COENA cuando se dolarizó esta mierda. Chero íntimo de Flores y toda esta mafia, no sé qué. Después se pasó a Gana. Ahí Chero de Gallegos y toda esta gente. Ahora está con nuevas ideas. O sea, ¿qué puta confianza le vas a tener a un cabrón así? Sí, cabal. Fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. O sea, no, ni siquiera es que sí hizo algo bueno o malo. Es que no tiene... ¿Qué? O sea, yo te entiendo... No tiene carácter. Y fíjate, yo te entiendo, por ejemplo, los bichos de nuestro tiempo que los echaron de arena algunos y dijeron, puta, fundemos nuestro propio partido y ahí están. Y yo creo que no les puedes reclamar, decirles que son doble cara o que andan... O sea, es como no estuvieron de acuerdo con el partido con el que nacieron o se afiliaron y formaron el suyo. Ok, te entiendo. Puta, pero este más ha estado por lo menos en 3 partidos. ¿En cuánto tiempo? ¿En como en 15 años? No, los saltos que ha hecho son ilógicos y exagerados por lo que me estás contando. Sí, o sea, no sé, no... Pero ahí reunió al final. Y esto es lo que a esto veníamos, que esto es lo que yo me enteré hasta ahorita, hoy lunes en la mañana, porque sí que lo primero, curiosamente, es que lo vi en CNN. Ah, ¿en serio? Lo cubrieron. Ajá. Ok. Es que ya está más pendiente la prensa internacional de lo que está pasando aquí. Yo hubiera preferido idealmente que hubiéramos parado en seco el tren de la mamada. Ya no vayamos a la asamblea, ya dejemos en paz a la asamblea. Sí. Entonces yo no sé si se lo pidió alguien a Walter Araujo o qué, ¿verdad? Pero él se ha encargado de que ya no estemos hablando de Nayib.
Y ya están tratando de hacer el rebranding de que esta es la revolución del pueblo, ¿verdad? Una paja así. Bueno, ¿una revolución de cuánto? ¿Un minuto y medio? ¿Quién puta me alterará? Pues sigo insistiendo. O sea, él por lo que, si está en el Coena, probablemente, discúlpame el prejuicio, no va a tener muchas necesidades. No, yo diría que no. Ajá, así parece, ¿verdad? Entonces, ¿quién puta igual te hará? Sí, no. Para hablar en pos del pueblo. Él tiene un programa en Facebook y en YouTube que se llama Toda la Verdad. Hoy, y la verdad es que... ¿Toda? Toda, ay sí, toda, mía. Hoy te va toda. Ahí te va entera. Todo vulgar. Y no me imagino que sea vulgar de mierda. Solo por curiosidad, vamos a ir a ver un capítulo. Y lo que tiene, que eso sí, hay que decirlo, que jala bastante en redes sociales. Tiene buenos números, digamos. Entonces el maje se ha venido a convertir en una especie de influencer político, voy a decir así. Buena manera. Iba a buscarlo ahorita en Twitter a él. Y está trendiendo. Sí, buena manera de ponerlo, fíjate. Más que... Pero es lo mismo, generador, o sea, de opinión o analista político. ¿Cómo es que le llaman a esta gente que llega a hablar de política a todos lados? Sí, así es. Mejor, digamos, influencers políticos, digámosle. Sí, así es. O sea, ahorita Walter Araujo está del lado de Nayib porque Nayib es popular. Si en 5 años Nayib cae en la infamia y sube otro, va a estar con ese otro, si es que sigue vivo Walter Araujo. Sí, ese Walter Araujo veo que no se puede confiar mucho en él, la verdad. Sí, a huevo. O sea, no es alguien de fiar. Entonces, al final se manifestaron ahí para seguir haciéndole presión a la asamblea. Pues, mira, no sé qué... No entendí, porque el domingo no llega nadie a la asamblea, así que no sé a quién le hicieron presión. Hubieran llegado un jueves que hay plenaria, vea. Obviamente. Está, o sea, lo simbólico, pues sí, pero... Mediática, expresión mediática, pues ellos no están ahí físicamente, pues... No, pues sí, puta, pero el objetivo de llegar a las calles es que no sea mediático, que sea real. Ajá. Ese es el punto, que es como que no termina de cuajar en nada. O sea, o haces presión en los medios, a los políticos, ajá, y haces un hashtag para presionarlos, o haces presión real en las calles para llegar y de verdad que sientan como, puta, allá afuera hay 400 personas y esto se puede descontrolar si no empezamos a revisar esto del dinero que quiere en serio. Sí. Pero llega a la asamblea, no hay nadie ahí y querés que se asusten por verlo en CNN. No va a funcionar. O sea, siento que no es efectivo de ninguna forma. Ajá. Sí. Por otro lado... Es que al final, creo que, no sé si a eso ibas, al final el problema de esto es que es más política. Porque no importa ya el préstamo. Lo que importa es que ya otra vez la narrativa está en que a la asamblea no le importa la seguridad del pueblo. Exacto. Y ya está en mal ese... Mal que bien, Walter Araujo le está ayudando a Nayib, que era el objetivo de él. Sí, claro. No me cabe duda. Ya al menos localmente, yo no sé internacionalmente cuál será la lectura que hacen. Pero nacionalmente ya se está sintiendo más ruido por esta disque revolución que por la cagada de Nayib. Yo no creo, pero hay que ver cómo... No. Yo digo de manera general. O sea, ya está, al menos ya está compitiendo con esa narrativa. Sí, ya hay otras cuestiones ahí sucediendo. Ya no está tan caliente. Y además, por ejemplo, Walter hace una amenaza que le vamos a dar 15 días más, pero es que no tenés poder para negociar. ¿Quién putas es Walter Araujo? Por eso, o sea, es como no, o sea... Creo que así se va a llamar este capítulo, ¿quién putas es Walter Araujo? O sea, que Nayib le diga, les doy una semana, vos decís, al menos este man tiene con qué amenazarlo, vaya. Ven. Pues sí, ajá. Tiene cómo amenazarlo de verdad y decir, vaya, una semana aquí vengo y démonos verga, vea. Mm. Pero Walter Araujo, ¿qué va a hacer? Va a hacer un programa en YouTube. A mí lo que me da es como... Es que me pone... Es que... Solo crea más división, más conflicto, más drama en el país del que necesitamos, man. Sí, no, totalmente. Y para empezar, puta, man, aunque sea paga Shutterstock o lo que sea, o es cierto. O róbate una imagen mejor. Pero como puta tiene la marca de agua, la cruz. Sí. Y está en su foto de perfil. La foto de perfil se viralizó hasta... No hay... Ay, que está bien bajero por donde lo veas. Sí. Es que no hay forma de rescatar esto. Segunda vez que estoy de acuerdo contigo completamente, está bien bajero. Puta, este podcast está saliéndose de control. Mira, si el país está dividido, al menos nosotros tenemos que estar en la misma forma. Sí, claro, por supuesto. Hay que unirnos contra este tipo de estupideces, de narrativas bajeras. Después de... Ya nos reímos un rato con la política, ¿verdad?
con este circo cómico que tenemos por política. Sí. Entonces, fíjate no hay manera, creo yo, sencilla de hacer la transición al último solo tema. Antes de poner, ajá, el último tema, originalmente yo había pensado, puta, tal vez invitamos a Walter Araujo al podcast. O sea, originalmente ya le di, vergo de tiempo. Ya le menté la madre, así que y, no sé si y dije, bueno, tal vez haya al menos un pleito, vergón, vea. Pero, no, qué puta hueva. No subiría los números porque hay un montón de gente que lo escucha. Es más probable que nosotros dos nos terminemos puteando en algún momento. En buena onda. ¿A qué? ¿Vos y yo? ¿A qué? ¿A qué? ¿Respecto a qué es más probable? Ah, a que venga Walter Araujo. No creo que quiera. Nah, y la si verdad quiere, que yo ni no quiero. Sé si yo no quiere. Quiero tampoco. No sé si quiero que quiera. No, yo no quiero, la verdad. Ajá. Solo hice un comentario así, pendejo. Ajá. Ahorita. Sí, no hay forma fácil de hacer esta transición, pero nos pareció también que es un tema que en la revista siempre hemos tocado de alguna forma u otra. Sí. Es una preocupación, un interés que siempre hemos tenido desde la era de Carla. Sí, yo creo que le haces tú un servicio a Carla al fijarte en esto y traerlo a la mesa, la verdad, porque no es solo que sea un tema importante para Carla, o sea, ella nos lo enseñó, pero... Claro, también nosotros revista, creemos. Pero es un tema importante en general y no se habla lo suficiente, no se medita lo suficiente. Creo que al igual que con el tema político está muy politizado y es el tema de los feminicidios. Ahorita es un mal, una epidemia, diría yo, latinoamericana y casi mundial, pero ahorita como que volvió, tiene sus brotes, vea. Y ahorita uno de esos brotes ha sido en México. Con el caso de Ingrid Escamilla y ayer, creo yo, o el fin de semana, no sé cuándo fue, ya voy a buscar, esta niña Fátima, una niña de 7 años que parece que también fue víctima de esta violencia. Y la semana pasada, no sé si fue, fíjate, también escuché en las noticias yo que una señora, no sucedió la semana pasada, pero creo que fue el juicio, también que una señora ya a nivel de abuela, ¿verdad?, por la edad, ajá, fue abusada y asesinada por un hombre con el que vivía. No sé si era el hijo, el nieto, qué abrazo. ¿Y a dónde fue? ¿Aquí fue? Aquí, en El Salvador. Oh. O sea, ¿qué es lo que te digo? Que estas cosas, por eso a veces uno lo pierde y a veces es bueno tocarlo o buscar esos temas porque siguen sucediendo. O sea, cuando dicen que la masculinidad es frágil, o sea, porque hay hombres, desgraciadamente, que ya sea que no controlan sus emociones o son tan inseguros que alguna mierda, alguna pendejada los activa de una manera y la respuesta excesivamente violenta hacia una mujer. Sí. Biológicamente, o sea, todos los seres humanos somos iguales, pero hay que admitir que hay diferencias biológicas. El hombre naturalmente es más fuerte que la mujer. Sí. O sea, con stats básicos, un hombre tiende a ser más fuerte, ¿verdad? Sí, tiene. Ajá. Entonces, la desproporción a una respuesta. Que la violencia nunca es la respuesta. En la casa, sobre todo. O sea, ¿cómo putas vas a ejercer dominio, entre comillas, pegando? Para empezar, no deberías ejercer dominio. Claro. Porque ya no, si estás en la época esa de la cabeza. El hombre es la cabeza de la familia y él es el que tiene que decidir. Yo creo que todos somos... En una familia es un equipo. Sí, él lleva el dinero, él tiene que aportar, dirigir la narrativa, tiene un montón de agencia. El hombre quizás sí es el que aporta, ¿verdad? Pero la familia es un equipo, no es una dictadura. No, y que también. Y ahí estamos mal. El hecho de que el hombre aporte también es algo un poco antiguo, porque no es. Ajá. O sea, no. O sea, yo te entiendo, hace 40 años el hombre tenía muchas mejores oportunidades para desarrollarse laboralmente, ganaba más. Yo no digo que ahora no existe esa brecha, pero ahora está mucho más pareja. Y a eso entonces voy. Vemos hogares en los que los dos aportan lo mismo, uno, ajá, un poquito más que otro. De hecho, para ahí va, porque en muchos de estos casos. Esa es la figura, porque son familias de menos recursos. Sí. Y ahí está bien hegemonizado la masculinidad, ¿verdad? Pero yo creo que el ideal es ese que vos decís. O sea, si es un equipo, la mujer tiene tanto derecho como el hombre de tener su carrera, de tener su fuente de ingreso y aportar. Y claro, ahí queda bien claro de que es mitad y mitad, juntos tomamos las decisiones. O sea, para mí, yo creo que fuera de esa cita bíblica, yo creo que cuando la boda, la administración de la boda, desde el punto de vista católico o evangélico, es que son una pareja, se complementan. Sí. Entonces me parece bien irónico que después en otro capítulo dice, el hombre es la cabeza de la familia, cuando los estás casando estás diciendo que se hacen una sola carne. Sí, cabrón. No es Voltron de que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. O sea,
dice, se vuelven una sola carne. Ellos solo se contradicen después. Sí, cabal. Pero bueno. Mira, yo honestamente del caso de esta niña de Fátima, sé que tiene 7 años, que lleva varios días perdidos y que apareció aparentemente ayer y que tenía signos de tortura, pero honestamente... ¿Ella amaneció el cadáver o qué? Como que ayer la encontraron, sí, encontraron el cadáver. Y entiendo que hubo una manifestación en México, el movimiento es un país más grande, desarrollado en un montón de cosas respecto a nosotros. Entonces, Fátima creo que también es mexicana. Mexicana. Uh-huh. Y ayer mismo como que se activaron ahí algunas organizaciones feministas, salieron a la calle, tienen un problema ahí. Aparte, ya venían los ánimos caldeados desde lo de Ingrid Escamilla. Lo de Ingrid no solo fue el brutal, puta, es que de novela, de película de terror, el asesinato, que el esposo la desoyó básicamente. Uh-huh. No solo fue que eso ya de por sí es una imagen horrible solo de estarlo diciendo, sino que algún policía le tomó fotos al cuerpo desollado y algún medio de comunicación mexicano le pareció buena idea difundirlo. Yo no me di cuenta de eso, pero me yo no entendí. Ahorita estamos hablando, no está justificando, solo estaba racionalizando. Sí. Que es, te enojas o te cuestionan tu masculinidad de alguna manera, sí, y respondes con violencia. Ajá. En esa violencia atacás y se te pasa la mano y la matás. No está bien, porque digo, no debería llegar a ese punto, pero pasa, digamos, ¿verdad? Ya desollarla, creo que está hablando de un nivel de perturbación mental o de deshumanidad increíble, creo yo, porque ya no lo haces caliente, eso ya... No, ajá, exacto, ya no es al calor del pleito, le pegué un balazo, ¿verdad? Uh-huh. Que igual no está bien, tampoco, no lo estamos justificando, pero... Como digo, hago énfasis en que estamos racionalizando, no estamos justificando. Sí, 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 sí. Y, o sea, ya estás hablando de una mente totalmente perturbada. Sí. Y encima, una sociedad totalmente perturbada. ¿Y porque la prensa? ¿A quién puta se le ocurre tomarle fotos a esa mierda? Quizás que la policía necesitaba. Si estás siendo periodista, vas a reportar, digamos, lo tomas fotos. Pero luego viene, no sé, explícame vos qué has estudiado de esto. O sea, porque yo pensaría, si ellos son los periodistas, reportan y reportan objetivamente. La gracia es llegar, reportas. Sí. Voy a agarrar todos los insumos que necesito para reportar. A la hora de reportar, tienes que discernir qué vale la pena y qué no reportar. Fíjate que con esto de las imágenes muy gráficas hay un debate bien interesante con la primera guerra que se documentó muy gráficamente fue se documentó con fotos ya de mejor calidad, fue la de Vietnam. Y hay fotos horribles de Vietnam. Sí, pero hay un debate que no se terminaba y no se va a terminar nunca. Pero entiendo el punto de te estoy enseñando esta foto porque hay un objetivo detrás. Hay un objetivo informativo en que vos como público tengas esta foto. Y es mirar lo que tu país está haciendo en Vietnam. Esto es lo que está haciendo tu país en Vietnam. En una época que era necesario. Y es bien pura mierda lo que estás viendo y lo que te estoy enseñando, pero es bien necesario que lo veas. Ahora, ¿qué es lo necesario de enseñar un cuerpo desollado de una mujer? Pero yo no tiene ningún valor informativo extra. Si no tiene periodista o fuera el más allá del morbo. El fotógrafo. Tomemos la foto, huevo, reportemos. Siento que no es necesario. Pero voy a tomar la foto por si cuestionás lo que estoy reportando. Claro. Y tengo las pruebas. Puede ser. Pero no las voy a enseñar. Estoy seguro que la policía toma foto de eso y de cosas peores. Yo siento, no sé si es demasiado de mi parte, pero siento que es un irrespeto, no solo a la integridad de la persona, sino que de nuevo a la mujer. Claro, porque, exactamente. Porque probablemente fueron hombres tomando la decisión. Claro, claro. Y por ahí, yo no sé si estoy leyendo demasiado entre líneas, pero me da la impresión de que más de conexión masculina, de un montón de hombres manejando, no tienen sensibilidad encima de no tener sensibilidad, ¿verdad? Claro. Yo creo que por ahí va el asunto un poco. Y lo bonito fue lo que me contaste después que hizo esta organización feminista para tratar de enterrar la foto. Sí, porque empezaron a circular obviamente las fotos en redes sociales y básicamente lo que hicieron es empezar a tratar de matar el SEO de Twitter y de Facebook. No sé, me imagino que en Instagram también pasó. Aunque Instagram no sabe tanto para estas cosas, creo yo. Si sale en Facebook e Instagram, probablemente la censuraron. Sí, cabal, ajá. Pero en Twitter sí, que es como más libre. Uh-huh. Y lo que hacían era escribir el nombre de Ingrid Escamilla, escribirlo así normal, digamos, y luego con un hashtag. Hashtag Ingrid Escamilla, como un hashtag. Y subían fotos de cosas vergonas, ¿verdad? De atardeceres, fotos bellas, fotos... Incluso vi fotos como de mascotas, de perritos, de gatitos y no sé cualquier qué. Cualquier cosa que no sea... Cualquier cosa que no sea eso gráfico. O sea, es como conocer la noticia, saber que esto pasó, saber que es un feminicidio.
No tenés que ver la puta. O sea, si ves la noticia y ves una mujer desollada y pensás, puta, quiero ver la foto, tenés un puto problema. Sí. Porque a mí lo que me parece más triste, sobre la humanidad, me parece triste toda esta historia. Porque es como, no solo no hemos arreglado estos problemas sistémicos de la sociedad, de estos roles de género que todavía están bien petrificados, ¿verdad? Sí. No solo no los hemos arreglado o no hemos logrado avanzar lo suficiente, sino que una mujer. Por culpa de todo esto, hay otra mujer muerta. Uh-huh. Otra mujer muerta y otra mujer que se va a recordar, que estuvo a punto, o está a punto, o estuvo a punto, creo yo, ¿verdad? De ser recordada como un carne picada. Ajá. O sea, encima de que le cegaste la vida, la memoria de ella está manchada. Sí, exacto. O sea, ya no hay respeto, entonces. O sea, ni siquiera la dejas vivir y su memoria. Entonces me parece también la sociedad, que hayan ahogado hasta cierto punto. Y hay que decirlo. Quizás se puede encontrar todavía, pero... Fueron feministas, pero, porque hubo medios también en México que decían usuarios en redes sociales están... Y es como, no fueron usuarios, fueron feministas. Ajá. O sea, decirlo, no pasa nada. Es que esa mierda es lo que debatíamos hace unas semanas con lo del podcast y todo esto. ¿Qué podés y qué no puedes decir? Sí. O que... Como su contador, no son hechos. Estuvimos discutiendo en Twitter con Pencho Duque, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y él argumentaba de que sí se podía decir lo mismo en ambos medios. Sí. Y vos le debatiste eso. Sí. Yo creo que es cierto. O sea, si vos te vas muy con alguna agenda pro población LGBT o de feminicidios, son palabras un poco tabú, la verdad. Sí. Si tenés que pasar el anuncio comercial de X cadena o de chocolates o de lo que sea, uh-huh, vas a pensar dos veces si lo sé, porque puedes perder patrocinio. Claro, claro. Uh-huh. Aquí nosotros le decimos pendejo cabrón a cualquiera y... Sí, sí, sí. Es la no libertad de la mucho que gozamos, uh-huh, hasta que lleguen los patrocinadores. Ah, cuando lleguen. Bueno, ahí hay gente que... Tristemente hay gente que en Twitter ya como en este mes quizás... En el último año no he visto dos o tres tweets donde era mejor cuando estaba Carla. Ah, sí. Duele un poco, la verdad. No voy a negarlo, duele. La verdad, estamos haciendo lo que podemos. A veces hacemos un buen esfuerzo, a veces hacemos menos. Sí. Pero ninguna intención es ir en contra y respetar, ¿verdad? Desgraciadamente, probando cosas nuevas, hay gente que no le gusta el cambio. Sí, es parte Carla, del pensamiento. Por más que ella nos enseñó los valores de la revista y hemos tratado de seguir respetar el legado de ella. Al es final, parte del pensamiento muy conservador del salvadoreño. No me gustan los cambios, es como, ni modo, viejo, así es la vida. Mm. Si no te gusta, hay otros podcasts bien chivos en otro lado, hay otras revistas bien interesantes. Sí, también. Más que yo le he tratado de interactuar con ella y decirle, nada, contame, ¿qué es lo que hacemos que no te gusta, ¿verdad? Y no hay una respuesta. Son respuestas ambiguas, sí, que me hace pensar simplemente ganas de quejar, sí. Pero volviendo a lo del a lo de Ingrid y lo de Fátima, creo que uno de los temas que siempre tuvimos pendientes en el podcast fue hablar precisamente de estas cosas, vea, ya que el podcast se presta para el formato, pues se presta para poner los puntos sobre las íes. Para usar una frase hecha. Por rato se te sale lo periodista o lo comunicador. Sí, ajá, el vital líquido. No, para hablar las cosas. Ironía, eso te echo del podcast. Al día que lo digas sin ironía me pego un puto tiro. Entonces, pues hemos estado también hablando, estamos viendo quién invitamos, a alguien experto en el tema para hablar y para conocer, así como hicimos con Paola Alemán, que nos explicó un montón de conceptos. Género, identidad, sexo y todas estas cosas. Hija. Y por un lado también escuchar la historia de una mujer lesbiana en El Salvador. Claro, así queremos hacer. Para estar más conscientes de nuestro privilegio como hombres heterosexuales y género. Y queremos hacer lo mismo ahora para hablar de estos temas de feminicidio. Hay un montón de odio, hay un montón de puta, vos decís feminicidio y lo primero que dice, ¿por qué no hablan de hombricidio? Es como, brother, o sea, entiendo que sos un pendejo, pero trata de disimularlo, o sea, puta. No te des tanto color. No te des tanto color por la gran puta, o sea, estamos hablando de cosas grandes aquí, ¿ve? Si no podés con esto, mira, entonces salite, anda, sentate y anda, mira fútbol, vea, si eso es lo único que entendés. Si te están disminuyendo tu hombría en alguna manera, o sentís que se te está aplastando. Pero hay una persona muerta de por medio, mejor quédate callado. Exacto. Porque
hay cierto respeto. Yo creo que no tenés que ser hipócrita cuando alguien muere. Y no estoy hablando de las mujeres asesinadas por feminicidios, sino que en general, porque cuando alguien muere, se te olvida que era una mala persona. Sí. No estoy diciendo eso. O sea, no hay que ser hipócritas. Pero si alguien muere y no te cae bien, mejor no digas nada. Claro. Porque sí hay que respetar algo. Vos tenés la oportunidad de seguir y corregirte. Esa persona ya no la tiene. Claro. Y eso creo que es algo de respeto, de agradecimiento en todo caso, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, yo me creo parece que... bien pendejo y desubicado. Que aquí, para empezar, cuando alguien dice ya no hay machismo, ya no hay misoginia, no existe este patriarcado del que hablan, es como ya te sentaste a pensar o ponete en el lugar de una mujer. Uh-huh. Y pensás si realmente tiene las mismas oportunidades que vos o sí. La tranquilidad. Ya realmente lo analizaste. O lo que nos decía Marlene, la directora de Cachada. Todos estos ¿cómo son capítulos de podcast que pueden ir a escuchar. Que pueden ir a escuchar aquí donde están escuchando esto. ¿Cómo es posible que vos reunás a 5 mujeres random, así con de cualquier... bajo cualquier premisa, de cualquier tipo, sin nada en particular, y las 5 dicen sí, a mí me violaron? O sea, es como, ¿qué? O sea, no las sentamos aquí porque no las seleccionamos porque hayan sufrido violencia sexual. Para eso, nada. Si han ido a ver Cachada, que creo que todavía pueden. Sí, todavía pueden. En la entrevista ella nos confirmó eso. O sea, el tono del documental no era contar esa historia. Ella sí. Descubrió la historia mientras estaba haciéndolo. Ella simple, la historia era simplemente... mujeres que trabajan en el mercado descubren que pueden actuar, poner, montar una obra de teatro. Esa era. Y encontró esto que vos estás diciendo. Entonces es bien cabrón. Y a mí alguna vez me dijeron hacer el ejercicio. Las mujeres que están en tu vida, preguntales si alguna vez han tenido algún problema así de violencia. Tal vez no una violación directamente, pero de acoso y no sé qué. Más culpa me da como hombre es que yo me siento bien en los parámetros de seguridad de El Salvador, ¿verdad? Sí, también. Yo me siento tranquilo. Sí. Yo nunca ando pensando me van a violar o me van a hacer algo. O me van a hacer una mirada, me van a tocar la nalga o algo. Que para un hombre es diferente, pero igual. Pero es como decir, me van a jugar el bulto, ¿verdad? Ajá. Me van a apretar ahí la entrepierna. Nunca lo pensás en realidad. Y te sentís incómodo. O sea, si yo anduviera y un montón de hombres me anduvieran buscando para tocarme, apretarme los huevos, ajá, yo después andaría bien paranoico, incómodo. Claro, claro. Entonces... cuando yo escucho mujeres que dicen yo me siento incómoda cuando ando sola acá, sí, o me bajo sola en un lado, y yo digo también yo ni me doy cuenta de eso. Claro, es algo que vos no pensás, cabal. Entonces yo creo que extrapolándolo, el feminicidio es como el resultado final de toda esta falta de sensibilidad. Claro, no todos los que acosan en la calle van a terminar siendo feminicidas. Bien, pero hay un síntoma, sí. Hay un germen común que provoca una cosa o la otra, ¿eh? Así como hay un montón de racistas que no probablemente nunca se hubieran matado a un negro o a un chino, pero es el mismo germen, es el mismo odio. No estás ayudando. O sea, eso es parte de ese problema del racismo. Cabal. Entonces, vamos a ver a quién conseguimos para hablar de este tema pesado. Va a ser un podcast pesado, feo. Pues feo en el sentido... Pero necesario. Este, yo creo que... necesario como no lo es Walter Araujo. Así es. ¿En qué puta que ¿Para qué sirve esa mierda? O sea, ¿qué hace? ¿Por qué? No, entonces, yo creo que este lunes nos despedimos con esto. En esta nota seria. Sí. Bueno, no sé. Está bien difícil agregar algo. Suscríbanse al canal de YouTube. No escuchen en Spotify sin suscribirse. Uh-huh. Para que sepan cuando viene algo nuevo. Síganos en redes sociales @boxboxmago. En YouTube, de hecho, pueden activar la campanita para que les salga cuando subimos algo nuevo. Cabal, así que. Y en Twitter, Facebook, Instagram, boxboxmago. Cabal. Y ya, solo eso. Ahí nos pueden encontrar. Pasen a saludar. Si dejen de escuchar a Walter Araujo. Cabal, ya no le den más paja. Puta, háganme la caridad, dejen de escuchar eso. No importa, escuchen cualquier otra cosa. Escuchen Snake Jazz por una hora. Sí, está mejor.